Hubo molestia y después de ahí para serte sincero decían que el liberty no podía estar donde estaba este crew. ese cruz ese cruz y una vuelta lo mane el lexxon así de frente a que bájenlo le apagaron el micrófono y el ¿sí? tuyo sí porque yo y Ey. yo te puedo decir que yo he hecho corito, regaló corito de man <laughs> y se ha pegado no lo voy a decir, pero tú sabes que los máster son míos. Pero... Y se tío? pegó el coro oh, del sí, chao que, que te vi. Tío. Y ahí todo el mundo fumarato, como siempre lo decimos <laughs> y Y este te se pegó en Panamá por, por esa plena. Mí. Por nosotros. Por nosotros. Hay muchos días que están dañando el negocio. Ey, ¿qué sopa? Bienvenido a otro Rafazo, dímelo me mí. ¿Qué sopa, Giovanni? Ey, mi gente, estamos aquí en el estudio creativo Monkey Crea, papá. Eso es lo que se carga de toda la producción del Rafazo. Sí, señor. Ey, Giovanni, ¿quién traemos hoy, loco? Sushi. Alguien que desbarata de en tarima, sí. prende en show, prende en gueto, prende en estructura. Ey. Vamos eh, a hablar, ey. La Liberty, Liberty crew, crew, papá. <laughs> ey, Timo <Alexiño>, gracias. Ey, <laughs> bienvenido a otro podcast del rafagazo, mi rey. Gracias, bro. Agradecido por la, por la invitación. ¡Buya! <laughs> hey bro, ¿cómo se sienten, hermano? ¿Cómo se sienten después de venir de, de, de carnaval? De factura, loco. De factura. Sí. Sí. Gracias a Dios, bien. Todo bien. Sumado. Gracias, Gracias a, Dios. a Dios. Le fue bien, le fue bien. Gracias bien? a Dios, bien. Siempre siempre no porque bien. esto, porque, porque esto, carnaval, eh, brother. hablas claro. Los, los, los crew, los DJ tuvieron más show que los artistas. ¿Por qué se debe eso, hermano? Eh, yo creo que los crew y los DJ vienen haciendo las cosas bien. Entonces, siento que de la camada nueva ha faltado un poco de, de más música en el patio. Yo siento que, que eso es lo que ha pasado. Falta de música. Falta o sea, de mucha música. música, pues. Música plena. Ofre. Y tú sientes que ahorita se está haciendo plena aquí. O sea, las la, la, la claro, que están la claro. está sonando de turno, ¿tú lo consideras plena? ¿Qué, qué género? Estamos sin filtro. Ajá. <laughs> sí. La verdad, la verdad, yo digo que 50% están haciendo las cosas bien los artistas nuevos. Sí, claro. En el sentido de que no están sacando tipo de música. No estamos hablando de plena de carnavales, que fue el tema que todo el mundo estaba hablando para pa carnavales, sino música bailable, música que al público le guste, porque están acaparando un solo público, yo digo. Entonces no están acaparando el público que todo el mundo le pueda gustar la música que tú estás haciendo. Se están yendo como por una sola línea. ¿Y ese público a qué te refieres? ¿A, a público gueto o la juventud? O, o por público o, de redes. A, a ¿Público de qué? Yo, yo pienso más que todo que es público joven. ¿Me ¿Entiendes? Porque prácticamente. Alguien de 35 o 39 dice como que esa música está Ajá. bien, pues yo la puedo tripear un ratito, pero no es que puedo gozarla. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia de la música de antes, a que se hacía plena, danzar, reggae, a, a ahorita mismo. Pues. Y el tipo de música que, estamos haci que están haciendo ahorita los, los, los muchachos, los, los, los que están de turno, ¿tú la sientes que, que, que la podemos exportar? O, mira, o, sea, o, o sea queda local. Mira, hay, hay mucha... ¿Qué pasa? Ese es un buen punto que, que, que acabas de tocar. Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque más que todo es eso, pues tan local. ¿Me entiendes? No todos están en aspiración a de repente un Colombia, un Guatemala. Eh, yo, Honduras. He que, que Hondura, yo he visto que Honduras, yo he visto que son pocos los que los que con su música local viajan a esos países, ¿me entiendes? Costa Rica, Costa Rica siempre va a ser un país hermano, ¿verdad? Y es fácil entrar porque claro, Costa porque Rica consume. consume la música panameña y la música de antes la consumen más que la música de ahora. Igual que en parte de, de Colombia, en Turbo. En, en... Turbo, to, toda la isla, la costa, uh -huh. ellos consumen el, la, la plena de nosotros. Pero más que todo es que se han vuelto local y hasta ahí. Y también creo que es como un público dentro del país. O sea, no es el país completo. No es el país es completo. Es, es, vamos a decir, eh, eh. A, están aspirando nada más a llegar a la ciudad. A la ciudad y Colón, por decirlo así. ¿Pero tú crees que quedó? ¿Eso es culpa por el dicho que dice y que tiene que sonar primero en el gueto para pa, pa, pa pegarse? es que eso no es malo. Porque Pero la por eso, o sea, tú me dices a mí, hay que pegarse en el gueto para poder salir. Al público que me está o sea, es refiriendo es el gueto, pues. Vamos, vamos a ponerlo por esa línea. Ofi. Los artistas nuevos que ya no son tan nuevos, que ya están posicionados aquí en Panamá. No está mal que tú la música para el gueto. Claro. Pero ¿cuántos años te vas a mantener haciendo música para el gueto? Ojo, y hay artistas nuevos y los que no son tan nuevos que están haciendo buena música. Pero, como dice Timo, para aquí nada más. Yo, yo siento que lo que hay que saber es en qué tiempo tú haces el switch. Al cambio. De tira un vainazo para afuera y puedes jugar local también. Tira claro. tu par de plena para afuera y jugar local. Pero ahora, ah, no. Está bueno lo que tú estás diciendo, pero te voy a hablar claro. <laughs> te voy a hablar claro. ¿Tú <laughs> ¿Crees que estos manes iban a poner algo.? O ustedes lo pondrían. Si hay algo comercial que no vaya con la línea que es de repente a lo de ustedes. Sí, porque pero nosotros lo hemos hecho. Nosotros, <laughs> nos hemos, nosotros antes hubo un tiempo que no, nosotros sí. poníamos hasta reggaetón. Porque ya al final del día no es un solo género, sino es lo urbano. Exacto. Y entre lo urbano entra casi todo lo que, lo que escuchamos aquí en Panamá. Es que mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, Bosa, bueno, tiró rat y ratón, estaba aquí local. Estaba local, lo sí. estaba local. Pero el tiró Lollipop, y me buf, mató, se fue, pum, se fue. Costa Rica, para allá arriba. Y se fue comercial. Sí, y se, se fue comercial. comercial. O sea, cambió y aún así. Tiene sonaba, su chacaleo. O sea, pero comercial. Él siempre va a hacer chacaleo, va que sea, va. <laughs> Bosa, puede, Bosa puede sacar lo más comercial que él quiera, pero él siempre le da su ser, toque, nada, siempre, siempre le da el su toque. toque. El toque de él es así. Mira esa plena que ella, el remix que él sacó él o le sí. metió su flow. Sí, y ese es uno de los remixes eh, que prácticamente comerciales es duro. Es un remix duro. Buena colaboración. Buena eh. colaboración, los artistas y todo el mundo le metió picante ahí. Ya que estamos hablando de Bosa y, y esto, ¿cuál usted considera que fue la plena de carnavales? Ya, ya. Ya, ya. Quieran ya, ya. decir lo que quieran decir, para que sepan. Y yo claro, lo hago la que claro. Va, vamos a decir ya, que es la ya. plena que prendió en Carnaval. fue y, ya, ya. ya, no, ya. Es que, no es que prendió, Alex, Sí me va a disculpar. Fue ya, ya. Fue, fue ya, ya. ya. Fue es ya, que ya, ya entró. Porque tú la escuchaba en todos lados. Entró esa semana así es. ¡Bum, Porque tú, antes de esa mira, semana que salía esa canción, había un hueco que todo el mundo decía que no hay no, canción. Porque. Que decían que era Bornaboy, que se la iba a llevar. ¿Qué pasa? Que ya la, la camada nueva no hace una música como los tiempos de de psycho comando principal tiburón. comando tiburón no te hacen una música de que vamos a brincar vamos a saltar eso tú nada más lo vas a escuchar en, en un Aldorán que esto tiempo está activo está activo y duro eh, psycho y, y psycho tú lo vas a escuchar de, de manes así me entiendes que ya ellos saben su métrica y saben que saben la, la fórmula saben la fórmula y saben que la gente lo va a consumir al final del día sea nuevo sea viejo sea adulto sea pequeño la gente lo consume pero la camada nueva no es de esa camada que te va a sacar algo comercial o algo soca o un amapeado o un afrobeat, ¿me entiendes? Así, así como antes se solía hacer, exactamente. que se preparaban de Entonces, diciembre, tenemos de que, noviembre ya estaba épale, el tema. Ya en diciembre, el 25 de diciembre ya tú sabías que esa era la canción de carnaval claro, en bueno, los tiempos antes. Bueno, es que se mira, de muchos muchos años para acá, de muchos años para acá yo te puedo decir que se sacaban canciones de carnavales hasta la época del chombo, cuando trabajaba la música de carnavales. De ahí para acá la música de carnavales, ya. Vamos a decir, Lollipop fue un año la plena de carnavales. Sí, y sí. no estamos hablando de una y, plena de. Incluso eso salió en diciembre, si en no, diciembre. no me equivoco. No, hombre. No, no, no. Es un Lollipop. Tú lo veías, no oh, si lo, veía, lo vide en Colón así, ve todo mundo. fue, claro, fue como un año nuevo. Un que año nuevo. Ratas y ratones se metió un año también. La sesión de IB se metió un año también dura. Y no estamos hablando que son plenas de desorden. Es Don un danzal. Sí, es que Si nos ponemos a ver, ya ya es lenta. O sea, el, sí, el, el, el beat es lento. Bendición. Sí, porque no es una saltadera no, ni nada. No, 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 no. Ya, ya, es un, ya ya es un afrobeat. Pero Pero es el lento. ritmo es afrobeat. Por un afrobeat chacal. nosotros Nosotros teníamos la canción ya hace un, un casi un mes antes. Nosotros teníamos el audio <laughs> por ahí. Sí, lo teníamos por ahí. Y cuando me llegó el audio, yo leía a los pelados y los pelados me dijeron, escucha, esto es lo el, el que va a sacar bosa. Yo dije, no, es un lamparazo. Automáticamente, ¿sí o no, el, Paulito? El, el, ¿tú estás sábado, claro? el sábado carnaval sí. hacer, nos manda la capela. La capela. <laughs> Allá Todos va. los días querían que se la diera Allá va. Exclusividad. Es yeah. que eh, 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 la Liberty siempre se da especializado en eso. Yo, inclusiva. y, 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 te voy a, y, te voy a decir algo muy personal. Muy personal. Lo que se trata de Bosa, Sesh, Tachi, Yemil, nosotros iniciamos fue con ellos me entiende claro. nuestro primero mix fue la new wave cuando Way. la gente le daba contra nosotros vamos para encima con los pelados porque a meta claro me entiende entonces <laughs> al final del día hubo un tiempo que el bossa tuvo su tema y nosotros la lo mantuvimos pegado claro mantuvimos o sea no es lo mismo de que no que mantuvimos la Liberty lo mantuvo a él top el so, muñeco pasen entonces el muñeco el muñeco. El muñeco el muñeco que sí. él estaba, tenía su proceso y después salió el remix ya que claro. nos fuimos Back in the day. <laughs> okay. Vamos vamos, vamos no, ahora a empezar la entrevista. Vamos a empezar ahora se llama empezar, empezar la entrevista. Estamos, empezamos duro. es que tú me Estamos conversando, es sí. un podcast. Aquí estamos, entre costa. Costa. Aquí estamos para, para que sepan, para que sepan ustedes, estamos entre amigos. Entre amigos del mismo o sea, aquí, barrio. Hey, ¿dónde nace esa Liberty? ¿Cómo cómo 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 se, cómo, cómo se conoce y se ey, masa este lamparazo? El cuento, ellos siempre lo he hecho ese cuento. Sí, Alexis, yo siempre lo he hecho. <risa> <risa> ok, ¿qué pasó? Timo y yo somos Las acacia, los dos. Tú estás, tú, tú, claro, tú estás... LA, de ley, Acacias. es ley. Timo y yo estábamos en la misma escuela, yo estaba un año mayor que él, estábamos mm -hmm. en el mismo colegial. Yo estaba empezando como DJ. Y ya él venía caminando la, la escuela de Principal, ¿sabes? Que él, el hermano de Principal y vaina. Tirando paso. O sea, ya él tenía trayectoria, ya él tenía. <risa> imagínate, <risa> cuando yo estaba jugando con Carrito Timo, ya estaba en una tarima de espectador con el hermano y bailando con el hermano. Ya estaba, ya ya él estaba en ¿qué? ese mundo. O sea, <laughs> <y> él, viene, <laughs> él viene en ese mundo de niño. Porque en tu familia estaba eso, en mi familia no. ¿Qué pasó? Eh, yo hacía mixes y vaina Yo trabajaba con un vecinito que tenía una discoteca. Yo era disque DJ, que era malo. No, era malo, era malo, era malo pero yo llevo los CD grabados para el colegial porque no estamos un colegial que sonaba bien duro. duro. Que cuando iba por la 15, <risa> <para> <risa> correr, ya, bien, ya, bien. ya yo sabía que me venían a buscar. Ya yo sabía cabrón. que estamos en la mañana, o sea que estamos hablando sí. cinco y media. El colegial sonaba bien duro. Y Yo llevaba los CD grabados, estoy hablando de CD. Imagínate, no había ni USB ni MP3, ver, nada de esa man, vaina, puro princo puro prinko. puro prinko. <laughs> Y ahí yo hacía los mixes y vaina. Y lo poníamos en el colegial, lo escuchábamos, boom. Después se salió de esa escuela, se fue para el norte, no sé qué. Nos desconectamos por uno. Bu bu buenos años. Una vez en un, en un party, en un, en un barrio ahí, yo estaba tocando y él llegó. Y él me chotió, tío y bueno, o sea, yo no sé qué tú las dije. Y bueno, hasta ahí. Yo me hice residente en una discoteca en ese entonces, que era una de las más pegadas aquí en Panamá. People. En People. Uy. O sea, mi, mi, Ayuruguay. Mi, Ayuruguay. mi primero paso como Ayuruguay. DJ, yo, yo fui bien afortunado porque trabajé en las dos mejores discotecas de ese entonces, que era discoteca Passion y discoteca People. Domingo. 19 años, Domingo. Compa, no. Dominguito. 19 años, no era cualquier peladito, un niño que, que tocaba, te estoy hablando 2012, 2011, por allá. 2012. ¿Qué pasó? Un ya día no sé, Timo, llega, Timo llega Timo a animar con, con, con Super Ratón. Con Dumar. Ajá. Tu mar. Y yo lo vi animando y digo, chuchi, este man es bueno, loco. Sí. Pero yo venía de un crew ya. Yo venía de los Cachmoni. Yo era Cachmoni antes. Ah, tú eras cash money antes. Tipo sí, que Luis y yo somos amigos desde Kinder, estamos en la, en la, en, oh, en la escuela Luis. juntos. Y siempre hemos tenido una amistad. Para resumirte el cuento, un día estoy tocando como residente. Y Chelino tocaba conmigo ese día ahí, pero no fue. Y yo no animo. Uy. Y ni, timo fue a parquear. Yo timo, que eso pasó? ¿Tú vas a tres mames? Timo, cuero. Y se formó. Lo volteamos, volteamos esa aquí. vaina. Hola, yo, 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 yo. Mira, mira, yo voy a decir algo. Escucha, escucha, si escucha, escucha, funciona, escucha. Escucha, escucha. Moreno. Escucha, escucha. <risa> <risa> Tiene que Tienes que decir lo que te digo. Sí, vivir? yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. decir. Okay. Después de nosotros venía un crew. El crew número uno. Porque hay en la cosa. venía un crew. Y nosotros tocamos antes que ellos. Y yo estoy haciendo mi trabajo. Yeah. Y volteamos esa vaina, compa. Voltea. Hubo molestia. Sí, claro. Hubo molestia y... Hubo molestia y, molestia y después de ahí, para serte sincero, decían que Liberty no podía estar donde estaba... Ese cruz. Ese crew. Yo lo sé. Okay. Yo lo sé. Yo lo no, sé porque la he clara. tratado... La clara. Ojo, Hay ojo. que ser claro. Yo he tratado de decir, vamos a hacer un evento y, y vamos a meter a Liberty y esto junto y no se puede que no si está no sé qué no sé qué no, no se, puede. se puede nunca Como voy a aclarar no hay ningún tipo de rivalidad nosotros no. Liberty con ningún club en Panamá never el que quiere trabajar con nosotros nosotros siempre trabajamos y, y con ese que estamos hablando específicamente nunca se ha podido y, y no y, 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 ellos, ellos ellos o sea se ha dicho hablarte claro, que si es para hacerlo, prefieren hacerlo entre ustedes dos juntos. Sí, exacto. Sí, y sí, yo tengo sí, muy buena no, eh, relación y, y, y quiero aclarar que yo tengo muy buena relación y Timo también tiene muy buena relación con ellos. Pero hablando de eso entonces pasó eso. Pues. Claro. Y era en y, su inicio. era, era, era digo, el inicio de nosotros. Sí, que y como ya... Un... <laughs> sí. Exacto, es que a eso voy. Y yo venía ya de un crudo. y yo le digo a Timo que eso, vamos a con un crew. <laughs> Yo trabajaba en estar con De Díaz. Yo le saqué a Timo por Blackberry en ese entonces. <laughs> y el bebé que hace poco ahora tú conmigo como a las 6 de la tarde. Timo fue para allá y nos sentamos. Vamos a hacerlo así. así. Bueno, choteamos otro friend de Colón, Dieito. Dieito, máximo respeto, máximo respeto. Re. es fundador de Liberty Club. Ey, que sepa. Él fue el creador del hey, nombre. La verdad, estábamos empezando y él vivía en Colón y no había mucha plata que cobramos porque estábamos nuevos. Y él entendió y aceptó de que cha, en verdad, venida allá para acá, por tanto, es resta para mí, pues. Claro. Y nosotros, hasta el solo hito es friend friend de nosotros, no tenemos ningún tipo de, de problema con él. Y bueno, ahí salió Liberty. ¿Qué nos ayudó a nosotros? Timo ya venía caminando las calles de niños. Yo venía de dos discotecas donde conocí mucha gente, promotores, DJ y vaina. Ya habían escuchado mi trabajo. Y la fusión de nosotros fue una, una berraca. Nunca se perdió la fe. Ustedes usted empezaron full danzar. Urbano, urbano, siempre urbano. Urbano. Panamá y Jamaica. Sí, siempre. Panamá y Jamaica. Más que todo porque nosotros apoyamos mucho a la plena, los artistas. El vínculo de nosotros era más directo con los artistas y eso es algo que se ha perdido de muchos años para acá. Es que en su momento, no sé si te acuerdas, si tú escuchabas una plena de Panamá en los Middle Liberty era porque esa plena, si no había salido, se iba a pegar. Ley. O ellos tenían el duple. O tenían el play. Yo tengo el play de SES. De Wally, del Tachi. Incluso los play del CES hoy en día. Es, pues es oro, plata, es, bro. Es oro. están pues es es plata. <laughs> no, es, es oro, Incluso sé que, que, que los, los intros de ustedes, de siempre lo iniciaban con plena de ustedes mismos. O sea, que ponían a los artistas en un beat y ustedes iniciaban con. con, con, con. No, no, muy, muy lejos. El, eh, el Faster. Faster el Charahou y era la voz de Timo. Sí. Faster no, Para todas sus plenas y él agarró ese extracto de la voz de Timo y en todas las plenas del boss en ese entonces o sea, era. Faster el sí, Esa es la voz sí. de Timo. Sí, que con el medio Timo ha salido en buco plena y... ¿en plena, plena tú has salido? ya hay historia bro buca. Timo tiene randa ranta y Ey. yo te puedo decir que yo he hecho corito, regaló coritos de Vane y se ha pegado no lo voy a decir pero tú sabes que los masters son míos pero... no mentira pero no yo súper contento yo a mí me gustaba apoyar a, a, a todo el mundo Entonces, pero eso se ha perdido Buco ahora eso se perdió lo que nosotros hacíamos se perdió mira como estaba hablando contigo entre bastidores, antes la gente esperaba los mixes. Sí. sí. Sí, No, nosotros fuimos uno de los primeros, para no decir los primeros. Sí, que tiraban buco mixes En hacer y, mixes en estudio. En estudio. ¿Cómo más puedo decir que los primeros? Y entonces, ojo, no es malo que nos hayan seguido esa línea. O sea, que ustedes comenzaron a hacer mixes en estudio con video. Ajá. Con video, con exacto. Con video. Sí, exacto. Después lo sacamos, a, vamos a hacer mix y logramos en la calle el video. Pero, ¿qué pasa? Ya hoy por hoy, busco un mix en YouTube, escucha la misma plena de siempre. Este día pone esta de, de segunda, el otro día la pone de quinta. Entonces, o sea, ¿qué hacíamos nosotros? Pegamos las plenas. Sí. Es que una cosa yo siento, a ver, poner canciones en mix en mix, yo siento que es pegar. O sea, también voy a tirar canciones que tú dices, esto está bueno voy a meter. O, o voy esta, a un punto, o voy a un punto. O la mezcla que se haga. Por lo menos ustedes tienen una mezcla pegada. ¿Cuál de todas? Ah, no, 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 no. O sea, o sea hay, una, hay, hay una que se hizo bien viral. Sí. Que, que se la ha escuchado a otro a DJ, todo el mundo, No, se la ha escuchado a todo el mundo. Yo, la primera vez que yo la escuché fue en un video de usted El Rikichá. El el es que esa, 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 esa mezcla vino. Mezcla, paso. Paso. Y demencia. Pero es que mira, eso es lo que yo siempre voy a decir que nos caracteriza a Liberty. La originalidad. Diferentes Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer vaina que, que no hagan los demás, pues. Ojo, puede que se parezca a lo que otro hace, pero las mezclas, eso no es que yo lo practico en mi casa y eso lo hacemos en vivo. Y salió y se pegó tala del Ricky Chap, tala del Chao que te vi. Ningún DJ ponía electrónica. DJ de danzar oh, sí. ponía electrónica en sus shows. Never. Y nosotros nos atrevimos. Never. Y se tío? pegó oh, el coro sí, del Chao, que, que te vi. Tío. Y ahí sí. todo el mundo fumarato, como siempre lo decimos, y, teimos, y te hemos fumarato se pegó en Panamá. ¿Por, por esa mi, plena? Por nosotros. por nosotros. ¿Cuál fue el primer mix de ustedes que ustedes dieron y que chuchi? Den. Ya. Yeah. Lamparazo. Que empezamos, fue en, no fue Above Abofden, que empezamos con Bandolera. Con Bandolera. Tachi. Todo el mundo nos criticó. Bosa y Yemil. Nadie apoyaba a la New Wave. Okay. No, porque había un movimiento en contra de la New Wave. Claro. Y todos ellos siempre que, que querían, siempre, censurarla, que querían. Sí. todo lo que es Faster, Jair, Bosa y Emil Tachi. Ellos logramos. siempre nos dan el ripe porque nosotros en verdad impulsamos y pegamos bandolera. bandolera. Mira, a mí nunca se me olvida Ramiro Blaster, una vuelta nos dijo, ustedes están haciendo el trabajo que es con los lapecillos, eh. Porque nadie lo está apoyando. Sí, porque había un movimiento en radio, había un movimiento en, en todos todo. lados, en todos lados. Nosotros de que... empezamos muy a la escuela, al mediodía. Ese ¿Y era, era movimiento new wave. New wave, estrategia. Era movimiento new wave. Era una estrategia tiempo? y al final del día también, en nuestro inicio también, como te digo fue estrategia porque nosotros agarrábamos y pegábamos el sticker en los carros. Oh, nosotros nos fuimos por otra línea, la la que por planchado, ya que estábamos Estábamos planchados en la discoteca, <laughs> pero nosotros bueno está bien, si en la discoteca no nos quieren, nos vamos a ir por otro lado. Sticker, los carros modificados, todos Cazos los tiempos estaban los carros modificados de turno. Off it. Off it. ¿Cuál, ¿cuál, sí. cuál, fue? ¿Cuál fue? Yo estaba sí. en team de carro, entonces, ah. demasiado fácil. Con tenía el, 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 el azulito, otro, azulito ten, ah. Ah. Sí, ¿cuál el azulito, ¿ah? Con dinero, el azulito. Ese es mi momento, <laughs> ¿eh? mi momento más oscuro. Momento <laughs> más <laughs> <laughs> humilde. Sí, ese, sí? es ese carro, Timo me dice que ese carro era el feature, por ahí. Yo no sí. lo sabía. ¿no? Ah, sí, No, papá, ese carro se quedaba parqueado ahí, ¿ves? Hay que buscarle, el show. Puro show local, nada más cerquita. cerquita. Y a 10, él iba a, diez así, iba a 10 así, ¿ves? ese carro tirado ahí. Tirado en el piso. ¿Cuál fue, cuál fue el primer evento en un gueto que dieron? Estamos duro? ¿Ves? ¿Qué sí. tú sentiste esa adrenalina ahí? Eh, yo te puedo decir que eh, voy a mencionar los guetos, Río Abajo. Uno de los primeros, Mañanita. Mañanita Belén. Belén. Belén, Belén siempre Belén, activo. Belén. Y yo te puedo decir que cuando, cuando salió el Bosa, nosotros llevamos el Bosa a Belén. Belén. Y eso fue una demencia, ¿verdad? De barato esa era. De vela. barato. Estoy hablando de que nosotros nos metíamos en el Chorrillo, Barraza, Patio Pinero. ¿Todos, ¿Todos los barrios? Todos los barrios yo pisé. Cuando pisamos Todo. Colón y nosotros prendimos en Colón, ahí yo dije, ya nosotros ya sí. hicimos el trabajo. Ya. O sea, que Colón es un eh, Colón es exigente, bro. Sí, adivina, es Artista, ¿eh? adivina. Lo que tú tocas en Colón no lo puedes tocar en Panamá no, no, y viceversa. No, no. Hay plenas que están pegadas que sí. no están pegadas. Ad, adivina, bro. Nosotros teníamos show todos los fines de semana, gracias a Dios. y... Siempre había uno en Colón. Siempre había uno en Colón. Y ya tú te das cuenta cuando tú vas todos los fines de semana a Colón, tú estás pegado en Panamá entero. Sí. Para que sepa Ey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la paga? No, no te voy a preguntar cifras ni nada, pero. La, usted la consideran buena? ¿Cómo, cómo valoran a, lo, a ustedes los DJs, los en DJ, sí, a los crew? Por el trabajo que nosotros hemos hecho durante estos 11 <laughs> años, creo que para nosotros el trabajo, la paga no está mala. Ok. ¿Fuera estar mejor. Fuera estar mejor porque antes estaba mejor. Porque antes nosotros decíamos era tanto y adivina. Nadie, que na, nadie regateaba. Hoy en día tú dices tanto y adivina, van a buscar el más barato. lastimosamente la clara. <laughs> Mira, voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos ido tres, cuatro veces a Costa Rica. Tres, cuatro veces a Costa Rica. Y el DJ en Costa Rica es bien pagado, bro. Sí. Pues estar cobrando los, tres veces lo que yo cobro aquí en Panamá. Sí. O sea, es que allá también hay un movimiento horrible con los LNC, con todo este tipo de... Allá la diferencia... Es otra, es otra cultura. En no, otra pero cultura, la, la diferencia... Es que se escucha buco La diferencia de ellos es que ellos son DJ y animador. Sí. Ajá, Cuando el... nosotros fuimos la primera vez y ellos vieron eso de timo animando adelante y yo tirando a plena atrás, ellos se quedaron como que chucha esta vaina no es común acá. En otros países de repente sí, Jamaica y los otros clubes a nivel claro. mundial, pero para ellos no era algo como que están acostumbrados a ver. Y eso fue algo que a ellos les gustó y por eso hemos ido varias veces a Costa Rica ya. Sí. Ya Costa Rica es como familia ya, DJ Cuilo, máximo respeto que siempre. Sí. Pero, 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 en la pregunta que hiciste. Hay muchos días que están dañando el negocio. Ya lo dañaron. Y te o sea, estoy hablando sí, no días nuevos. Hay días, y días que se apretan no, más. No, ya lo que. Si tú estás pegado ya, bro, tú no puedes cobrar lo que tú cobras hace cinco años. hay un dicho, loco, si tú, si, si tú cobras hoy bajo, es difícil ya bajo, después bro. subir. Obvio, aquí todos empezamos cobrando 150, 200. Todos, todos, alguna vez cobramos esa plata. Claro. Pero ya si tú tienes una trayectoria, tú ves que te están llamando bastante, que te llamen por bueno, no que te llamen por barato. Claro. ¿Me explico? Claro, claro. ¿Y te hace rucho show? Claro que sí, hermano. Y man llamó para un show y que eso para el diseño cuánto es. Yo, bueno, voy a poner una cifra, no es la que cobramos. Tanto. Ajá. Tanto. Y después cuando tuve el flyer, está el otro lado. Pero no, que no sé quién me está cobrando 300. Y yo, por ocho, si este man también está pegado. Eh, pero Eso también es algo que me molesta. Oye, porque se ve en, otro, en otros ámbitos, no fuera de la música y toda la vaina. O sea, si te llaman y te dicen que no, no sé cuánto me está cobrando. Pero no, vete para allá, pues. La clara, o sea, ¿para qué me es la llaman? clara. ¿Para qué me está llamando entonces? Es la clara. Usted pues sabe el servicio. que es mejor show, pero al final está viendo para ver qué sopa. Pues, o pues? Sea, si eso tiene. también es algo. Ey, pero una pregunta es de verdad, ¿y que Tanto. Pero si quieres saludos son un poquito más. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que si quieres, que te, el video en las redes, que no sé qué vaina, y que... Ah, el video, sí, el, el video el, para el, el, palito, el palito. Ah, el, el video de la historia, y mm, que mira, tú yo... soy so, a matar. Ah, y que video promocionando Ajá, el evento claro. y vaina. Cha, mira, Hubo un tiempo. <laughs> hubo un tiempo que pero cha... hey, Mira, yo voy a decir algo. Pero mira, no es lo mismo mandarme la historia que pero, tú, es, tú que, tú ay, o sea, ay, ay, que ay. Eso para Timo. <laughs> ¿Cuánto el show? Tanto, bueno, pilla, pero mira, súbeme tu historia, porque yo quiero cha, Es que a mira el público vea mi evento. Eso cuesta cuánto más, que es así es o que no. Eso, así? Es que eso voy. O sea, que yo te mando un video mío de timo, o que la tía te manda un video. No garantiza que el evento se te vaya nada, no, bro. Pero y es no, una herramienta de mercadeo. Es ¿no? una herramienta, pero no es una obligación. Okay. Tampoco. Entonces, yo te subo el video. Es como una confirmación de que él está diciendo yo. Exacto, yo voy, a yo acá voy pero no es que yo debo no, y un se, molestan, sí, se, se, se molestan, molestan. Se bro. Mano, yo te voy a ser bien sincero, yo no mando videos si yo no me he pelado. Uno. <risa> <risa> Para que sepa, yo no mando video en camiseta y que yo no mando en video y que, que yo te mamarracho por ahí por eso que le doy mano. Tú tienes que esperar. Y, a eso, y esa persona que manda video. Y después te cancelan. Ah, pero ahora tenemos el abono el lado de acá. Ok. Eh. Queda en mí si lo negocio o no. La mayoría de las veces si lo negocio, porque tú claro. sabes, no, yo, hay que entender, yo también te evento. Hey, de, de, la, de la nueva, hay varios crew de la nueva, hay varios también DJ que solo ellos animan. ¿Ustedes a quién consideran así como que cha, De aquí a un par de meses, de aquí a un par de años, va a estar rompiendo duro. De lo que vienen, vienen subiendo. Eh, cursi me gusta la vibra y la energía la eh. energía ese paladito me acuerda a mí cuando yo empecé yo era bien liso bro y <laughs> se me... deja guiar y escucha y es disciplinado él, él, el domingo él estaba por allá por, por un gueto yo ahí, vi y... el vídeo sí, yo, eh. yo por eso sí se lo digo yo yo me veía eh, eh, así cuando yo estaba al aprecio porque yo tú no mamá, me tienes que dar el micrófono es que él se ve. Y algo que no, al, al me gustó que cuando lo vi que es bien organizado. Tiene su equipo de trabajo. Y es un DJ que Pum, ha, recibido, ha recibido. Ha recibido busco menos precio. Sí, claro. Y ahí está. No le ha bajado. No le ha bajado. O sea, Nosotros que... recibimos busco Menos precio también. Ranta. Yo, si hablamos de menos precio aquí, no hemos quedado una hora. Una hora para que sepa. Pero esa es parte del proceso, bro. es parte del proceso. Busco menos precio, hermano. No, ranta. No puedo creer. A eso, mí una vuelta yo estaba con Tachi. No se me olvida. Ya estaba con Tachi. En el Exxon. En el show. Apoyándolo porque tú sabes, a veces de repente el show. O sea, se, se necesita un hype, man. Okay. O, o hypealo. Y claro. todavía no había eso de que un, un artista saliera con un MC. Exacto. No lo hacían. Entonces. Era como segunda voz, pues. Exacto, porque yo lo hacía con el Time. Oh, sí. ¿Me entiendes? Pero después ya. Y una vuelta lo en el Exxon, así de frente a que Bájenlo. ¿La ¿Apagaron el micrófono? Y, ¿El tuyo? Sí, porque yo, yo estaba yo estaba yo me sentía más que, que, el, artista, que, el, artista, que el, artista, el artista, ¿me entiendes? Yo le estaba dando la energía que era. No es que yo me sentía mal, sino que yo soy así. Uh -huh. Y lo mané. Apagan el micrófono. Y yo, está cool. No pasa <laughs> nada. De año para, después. El año después adivina. El mismo, la misma persona que hizo eso. Vino de nosotros Y me pidió disculpas Y me dio O sea disculpas Y al final le dije Yo está bien Yo le entiendo y trabajo Pero el año después Me llamaron Ustedes fueron como Liberty Cruz Ya como Liberty Sí, claro Horrible. Me llamaron Y yo choqué Pero al final del día Normal eh, Si te llaman para el PH No te pueden llamar Para el exon, o sí yo, Lo que pasa es que Nosotros pH. somos Porque tenemos exclusividad Con esa sí, marca Nosotros somos full PH Bro para que sepas. Te copié, te copié. Es que sin esa duda, vivo que chua, pero que sopa, no sin tocar. No, nosotros somos. Es que somos, PH. Somos, ya somos parte del club de DJ del, del PH. Del PH. ¿Pagan bien eso, mané? Sí. sí. Claro. Dentro del PH hay monopolio. No, o sea, en verdad. Tú sí Tienes que hacer el trabajo bien. Estás Tú quieres, sí. sacarme alguna pregunta, una ah, No, porque yo sé que tú la has escuchado, ¿eh? Es que eso es lo que siempre no, se no, ve si por no, ahí. No, no, no. O incluso estamos haciendo sangre nueva. Sangre nueva. Ahorita mismo me, y metieron como cuatro días nuevos Y pe, en la feria y carnavales hubo sangre nueva. Así vi que estaban ah, haciendo está como bien. un concurso. Un concurso de, este, ese para está que leyendo. veas que pero al también. final del día. Pero tú, es que tú estás en el pH, o sea, lo que pasa con el pH, lo que es que si no eres disciplinado no vas a entrar tú no puedes vas. ser bueno si tú puedes pero tienes tarde. que tener disciplina hermano sí. si el te dice a ti, tienes que tocar a la una no puede tarde. llegar a las 2 y 55 tiene que estar antes tiene que estar, ¿Tiene antes? Que estar media, media, hora, media hora antes es ¿no? que yo he visto que el PH incluso en chorrera los jueves hace hasta con los animadores hace como que práctica DJ y todo y que quieren van a coger para pa toda la jornada y que no sé qué Está bien, Eje. por eso pregunté si había sí. de repente Roque y que bueno si está Liberty no puede entrar ni un cru más, pues. No, no pero ya está, hoy en día estamos nosotros, Casmón, y está la secta. Está la secta, sí. Ah, chuso. Chiquidop también Chiqui por Dope. el danzal. Eh, eh, este carnaval de la nueva, ¿quién contrató el, el pH? ¿Como ah, artista o como ah, crew? Creo que tuvo Robí. Tuvo... Valentino. Valentino, Valentino eh, eh. DJ Checo también. DJ Checo. Lo, lo vi en, en, en Checo. el PH de. Tuvo. Eh, bueno, Barber ya no es de la nueva. Hubo, hubieron no. chicas de Andri. A Yorka también tuvo, pero yo no. Yorka no es de la nueva. No, no, no. Uh, Andri. Uh, Andri, Andri, Al, Andri también. Una día de electrónica. electrónica ah, Sara ah, Sarahan. Sarah ah, Creo ah, Sarah Sarah. que se llama. Duro rompió electrónica yo estaba metiéndole duro o sea realmente. hay que escuchar de todas sí, ¿no? no. pero eso le dio la oportunidad a varios, un paseo de bocas también DJ ah, Harold correcto durísimo o sea está cool está cool, cool, no, cool. Hay, no está bien para que no. vea que no hay monopulio en el carnaval sí campo. porque los carnavales pasados Decían de que no que, que no querían contratar tal de, de, de la nueva, que no sé qué cosa. que Decían Porque, por... que las estructuras, no que el PH. Decían como que las estructuras. Yo me acuerdo no que un quería... año el bachique, et, etiqueten a no sé quién para que canten, etiqueten a no sé quién para que cante. Al final metieron, yo no sé si era Chamaco, no sé si quién era, pero al final lo pusieron. Chamaco cantó. El año pasado cantó El Barber. El Barber, ya canto. lo llamaron. Uh -huh. Claro. Ofi. Lo subió, creo bien. que la disco virtual, creo que lo subió. La disco está y del la año disco pasado. del de año, de año pasado, está la disco, sí, ofi, Del año pasado. Pasó. ¿Sí, de este año? ¿eh? Sí, correcto. Este sí. disco virtual, bomba. Pero es que, bro, mira, <laughs> ya para cerrar este capítulo de PH, no es lo mismo tocar en una discoteca de 500, 2 mil personas, tocar una estructura de 5 mil, 6 mil personas. Y sabe controlar. Sabe controlar ese público, sabe llevar ese público arriba. Y si tú ves que está muy arriba, bajarlo un poco para que no se forme algo. No, y, y sabe que ese público está bebiendo de las ah, la okay, pues, 11 de la mañana. mañana. Tiene que tener mucho cuidado. que tener mucho cuidado. Hay gente ahí haciendo fila de las 4 de la mañana para poder coger mesa adelante. Es una locura. ¿eh? <laughs> mucho <cuidado. risa> Bro, yo era culequero antes y yo nunca hice esa locura, bro. Tal vez yo no, yo no la hago. Bro. Eso en los tiempos de ahora, yo creo. No la lo Está sí. loco. La gente desde las 4 de la mañana haciendo fila para poder coger mesa, para pa hacer su círculo ahí adelante y... Eso es para sí. los niños, loco. Sí, yo, ¡Qué locura! Sí, ¿no? <laughs> ey, entonces, Timo, te seguimos trabajando con Sesh. Cuéntamela, bueno. ¿cómo, ¿cómo fue ese, 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 ese enlace con, con Sesh? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese llamado? Ey? Vamos a trabajar, vas a pertenecer al bloque. ¿Cómo fue ese llamado? Eh, bueno, con SESH todavía actualmente trabajo, eh, el llamado más que todo fue por, por, la, por la disciplina. Porque mucha gente ha especulado mucho y... y no, ¿Qué, ¿Qué especulado? ¿Qué especulado? Han, han especulado y que no, porque él lo conocía hace tiempo, no, porque la familia de él y su familia se llevan bien, no, porque nosotros nos criamos... ¿Y cuál es el problema? ¿Tú no, tú? o sea, al final del día, cuando, cuando tú pisas o sales afuera, tú tienes que tener uno, una disciplina. No Dos, es lo mismo. no es lo mismo estar en que estar en un choliseo. Y el festival de ¿cómo se llama? El de, Baja Beach. El... Oh, ese, fue el primer, ese fue el primer, esa fue la primera tarima que yo pise con él. O sea, ya él venía viendo que nosotros ya estábamos haciendo la cosa bien después de pandemia. Eh, teníamos espacio que también estaba full los jueves, los, jueves, los jueves y incluso ya también estábamos empezando a salir Miami Florida con la fusión Cash Money y Liberty, Liberty. verdad entonces él me dijo hey tú estás ready yo dije chusso loco yo estoy ready yo siempre voy a estar ready porque ya tenía tú sabes la, la el entusiasmo la fe y, y las ganas más la, que la. todo entonces me dice, hey, bueno, pasa el pasaporte que te van a llamar. Me llamaron y viajé. Me acuerdo que me dice, no, no, es sorpresa, nadie puede saber. Viajé, llegué un día antes a Baja Beach. Incluso ese era mi cumpleaños ese día. Está loco. Sí, ese fue como un regalo Chata. de cumpleaños. Fue una bendición de Dios. Entonces, ya cuando llegué, yo estaba viendo a Farruco, al Canelo, a J Balbi. <laughs> yo estaba viendo a todos los manes. Puro manes que tú ves en YouTube. Puro manes man que, que tú me <laughs> entiendes, que tú lo ves <laughs> en YouTube. Ni oh, que cool. Ya yo estaba al lado de todos los manes. Y yo lo único que me dije, yo, Chatimo, ahorita mismo tú estás en la verdadera vuelta. Eso no es que tú estás ahí, que enchilado, tú estás en el casco. No, si tú estás viendo a Canelo a dos Yo estoy viendo a Canelo a dos veces, bro. Tú me estás entendiendo. Normal. Eh, yo siempre digo que BCA siempre ha sido como una persona para mí un mentor. Él siempre me, me habló, me decía cómo eran las cosas y, y seguí lo que él me dijo y al final del día me dijo rompe. Cuando estoy en el sound check, eh, el gordo le dice a, a lo hey, no que este tío va a animar, él es serio, lo manejo como que normal, pues. Uh. Y en el sound check estaba la gente limpiando. Blo yo la gente que estaba limpiando <risa> gente <risa> soltó todo y que normal no pasó nada el día del show en la noche yo siempre oro eh, obviamente que si tú no tienes nervios algo algo mal está pasando siempre vas a tener un poquito de nervios si tuve nervios y cuando me monté a la tarima, yo dije, rompela como si tú. <laughs> y eso fue lo que hice, mano. La rompí, gracias a Dios. Cuando salí de ahí, los manos me dieron, tú talito para no dormir. Yo dije, estoy ready. Y así ha sido. ¿Ese, ese festival, Baja Beach? Baja Beach. ¿Y a qué, qué, qué otra tarima tú, tú has ha tocado que te ha sorprendido y que chusa aquí hay tantas personas? Choliseo, Barcelona, Tour Europa. El Tour Europa. El Tour Europa. El Tour Europa. Corrible. Yo estaba en Barcelona como con 200 mil personas, blood. ¿Y todo el mundo así eh? Todo el mundo así ve O sea, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser igual. Para mí, el Choliseo fue una experiencia de tres días, ensayando tres shows diferentes, ensayando. Pero el Tour de Europa y Choliseo, para mí, eh, un, yo me llevo eso en mi corazón como que. ¿Y, para, la, para, y las fotos? Y ahora que estás en Barcelona, ¿tú crees Barça o Real? <laughs> yo soy Barça, 100%. Ah, Qué feo. Sí, está una cura, fe grande. Estamos bien. Sí, Los dos no, tienen una fe grande. Yo no voy a ni a Barcelona o Real Madrid, pero. Sí, tienen de, fe grande. Madrid, Madrid, el Frank en el Madrid. ¿Tú eres Madrid. el equipo local? ¿El ¿Equipo local de aquí? Yo, Tauro. 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 O sea, yo soy Kai, bro. Ay, ¿tú vienes, ¿tú Ay, pero el... San Miguelito, ¿Tú Sammy, San Miguelito, porque yo vengo de San Miguelito, claro, siempre por San Miguelito, pero Kai, siempre por, ahora yo hace como 10 años y para el West. Yo te book, voy a decir... igual cuando juegan Kai y San Miguelito, yo no voy a ninguno. Claro, hermano yo, yo te voy a decir, el, Kai, el mejor. uno de los, de los equipos que está haciendo la cosa impresionante, local, feo. A él no le gusta eso, a él no le gusta el Kai. No, no. Yo era Eurokicker, <laughs> 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 ya la ve. <laughs> como por allá atrás. Ey, Alexiño, ¿tú cómo empezaste en este mundo de, 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 de hacer beat? De, 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 sí, porque ahora hay ahora ahora que, que el brother se fue a Ah, está bien, ahora voy a hacer produ productor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? No, eso fue pandemia. ¿Qué pasó? Mira. Te fuiste a saquear eh, vaina, ¿dónde? Instrumentales. Eh, eh, la, la carpeta. No, escucha, escucha. <laughs> escucha, moreno. Le escucha, escucha. Cuando cayó la pandemia... Nosotros fuimos los primeros en el género urbano en hacer live. Ya. Yeah. Oh, yeah. Me acuerdo que vimos un live de Sandra y Timo dijo: Vamos a hacer un live. Nos fuimos cuando uno frena y vaina hicimos el live como tres semanas de ella. Yo dije: Bueno, yo tengo mi chanting. Mi casa tiene tres cuartos. Yo voy a agarrar un cuarto y lo voy a armar de estudio para yo hacer mis live. Se hizo la fiebre que todo el mundo estaba haciendo live. Y yo soy de lo que a los caminos, me gusta hacer lo que todo el mundo está haciendo. Mm -hmm. Claro mi respeto para Andy y para Terco que en, en pandemia la rompieron y sí, claro. hicieron su buen trabajo y hoy por hoy eso los ayudó bastante y los beneficios a ellos sí, claro. o sea, que la pandemia sacó hizo que, que la gente sacara su talento y ahí está Donnie, mira Donnie. sí porque porque la, exacto el viene, la viene de pandemia, pandemia que exacto lo y boom. el viene de pandemia qué pasó yo armé mi estudio compré mi bocina compré todo lo para un estudio pues micrófono y vaina pero era para hacer live. Para ir haciendo mixes. Y en el tiempo que tengo yo como DJ y con y nosotros siempre hemos metido un estudio, te puedo decir que a mí nunca me llamó la atención sí, el tema sí. de hacer ritmo. <laughs> Porque yo lo había bajado. Una vez yo bajé el FL y esa vaina tiene mil botones, hermano. Viste la mal pocotón de barrita. Yo hice... Yo lo bajé, me metí en YouTube cómo se hace algo. Lo hice ahí... Una vaina bien fea y lo subía a Instagram, pero jodiendo. Me chotea a un productor. que se puede? ¿Tú quieres hacer ritmo? Yo, cuero. Llega para mi chanting mañana. Pa, yo fui para la chanting de él, me dio la vuelta así, 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 así. Ya, no me dijo más nada. Nada, me dijo, aprende teoría musical. Yo no sabía nada de esa vaina, hermano. Yo no sabía que era una nota musical, un do, re, mi, fue hacer nada de esa vaina. <laughs> Y yo comí YouTube tutoriales por un año completo, bro. Todos los días llegaba, yo trabajaba en ese entonces, me duras, yo era banquero. Oh, sí. yo, trabajaba en, yo trabajaba en el banco. Yo llegaba al banco, me metía al estudio, los jueves para espacio, los domingos para espacio o oh, para pa ver a que teníamos. O sea que. Panorama. Panorama, ofi. Oh, sí. Pero fue un año de dedicación que yo le metía a YouTube de cómo se hace eso. Pues. Y ahí fui aprendiendo el tema de teoría musical, el oído se fue afinando y vaina. El siguiente año, esto fue en el 2021, si no me equivoco. 2022 fue donde ya yo dije, voy a sacar algo. Hice la plena que tú grabaste, el video de Kevin Hayes con oh, sí. Trabajé la de Yemil con Dani Jazz. Trabajé el álbum de Ibi. Trabajé dos plenas de Ibi solo. O sea, ¿qué pasa? Como ya yo todo estaba en, 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 el, en el mundo del género, claro. ya yo conocía a los manes, pues. Y me choteó Waltz y me choteó E.T.F. y me dijo que eso para llegar. Yo iba estudio de Enrique, yo iba de k 4 de varios productores, andé de Bombo. Y yo sí, si bien preguntón, bro. Cuando yo quiero aprender algo, yo te voy a preguntar. Y bueno, así fue. Todos los días practicando, practicando hasta que, bueno, gracias a Dios, no puedo decir que soy buenísimo al 100%, porque me faltan muchas cosas por aprender. Pero sí, hacer, sí, sí sé hacer música ya. Y de todas esas toda esa plenas que has grabado, ¿cuál es la que a ti más, 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 te, más te gusta y que chuche esa mi plena? De la que tú has grabado. O sea, la de Kevin Hay contigo, ti. Sí, no. Porque me gusta el color de, de, de voz de, tí, de Kevin Hay. Es duro, eh. durísimo. Para o sea, ya tenía la persona. plena monta y era durísima. Pero cuando Kevin tí. ahí se montó el color de voz de él. Ese man es buenísimo. Bueno. O sea, y de los artistas que mencionaste, de, con los que has trabajado, ¿con cuál es el que más tú te sientes como en vibra y que, chuchi, yo fluyo, priti con este man? Tío T y -E AB. JB, JB, es también la trama de una plena. ni otra cosa. Porque también. Jamil nada más fue una sola vez. Pues entonces esa. Jamil, chau, yo, loco, Jamil y yo yo Jamil. ¿Ah? No, ah, no, sí, sí, plena ¿no? sí el, el claro. La plena. Ah, la última plena que hicimos, la de. La de el, el no, ¿Cómo es? No, o sea, la, no voy a decir la frase que te dice porque es vulgar. Sí, sí. Pero sí, sí. el Danza Fiba. Danza Fiba. Esa plena la trabajamos con LH y con. Y con. Johnny JB. Por lo menos cuando tú haces el beat. O sea, ¿tú, tú lo haces pensando en el artista o tú empiezas a fluir nada más y que chao, este sonito está cool, este. De, de, o tú dices Chuchi, esa ahí no es Pay B. Voy a hacer no. B Normalmente cuando yo tengo un catálogo en YouTube de, de ritmo y bueno, en mi computadora, yo hago el ritmo en base a lo que me sale en ese momento. Y cuando lo hago, yo bueno, yo creo que el artista monta aquí. Yo se los mando. O fíjate después que está armado, tú entonces empiezas a buscarle color. Para y yo te puedo decir, hoy por hoy todavía le mando plena. Eh, Arrancan artistas y me dejan buco en visto. <risa> <risa> Normal, bro. Hey, pero ese es el proceso, bro. Yo no, no estoy ¿Es bravo proceso? por eso. Ese es el proceso. Claro. Por hay artistas que yo del día uno le dije que eso su papilla y lo mandé cuero. Creyeron ¿sabes? en ti, pues. O que. Están escuchados, ustedes son, aparte de ese Timo y, y Alexi, ustedes son como Liberty, son una marca ya. Sí. O sea, ya ustedes al, al final, igual manera, vienen con una trayectoria, vienen. Backing o sea, usted está al final. Nosotros te saturábamos. Te <laughs> la descarga tomando. Tu te tumbaba la, la página. No, saturamos. Amé así, yo, yo creo que a hizo tanta plata con esa página a raíz de nosotros, bro. Sí, se saturaba. Y nunca me ha invitado ni un queso chela. Sí. Sí. Saturado, bro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y no gracias por, 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 por siempre. Ame fue uno de los primeros que creyó. Sí, en verdad. O sea, full. Es que al final igual era del barrio, lo cual es que sí, apoyaron. Claro. Fue uno de los primeros que yo le dije, bro. Un mix, manda. Manda. Lo subía de una vez. El mix, Traque, el mix. En, la una, página. en una hora tenía más de 100 mil descargas. Yo sí, le mandaba los reportes. Y yo, mire esta página. Y yo, a mí, se cayó la página. Y tenía que crear otro link. Eso era una película. Y estrenaban viernes. que Yo te que un viernes mi chante indique. putón. No, pero mira. ¿Tú crees que, como ustedes lo han dicho, se perdió eso? Pues ya, no hay DJ, no hay crew que pegue en plena. Entonces, si se... Ustedes como crew pueden activar ese movimiento nuevamente, ¿qué usted opina? No, nosotros lo seguimos haciendo. Sí. No, no como antes, no. pero porque, porque. ¿Por qué no como antes? Porque la, la, la real es que en el gueto estaba pegado mucho. Se estaba pegando la electrónica, se pegó el afro, se pegó. Mamá, son pocas las canciones que. Son pocas las canciones. Mira, tú te puedes Son poner a buscar poca. un mix de nosotros, el último, por ejemplo. Uh -huh. La canción más vieja que tú puedes ver ahí es de agosto del año pasado para acá. Sí. Yo no ando en decir que plena vía, ya la plena vía todo el mundo se la sabe, bro. Eso es para los sí, shows en, en la discoteca, bro. Y ya, yo voy con lo nuevo siempre. Y yo siempre. Porque es el movimiento, disculpa, <coughs> que tratamos de hacer de instruir al público. Claro. Vamos a sacar esto porque esto es lo que está pegado, esto es lo que se está moviendo. Que el público se adapte, pero si lo hacemos nosotros y los colegas no lo hacen como nosotros en el sentido de que no llevan ese patrón de instruir al público, pues entonces nos quedamos de manos atadas, lastimosamente. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos hoy por hoy y podemos estar como quien dice, estamos pegados, pero no somos los únicos. Y hay muchos días que todos hubieran hecho, creo que la misma métrica hubiera más canciones pegadas. Porque no, no, te, no te voy a pegar. Los lapicillos tiran buenas canciones. Pero si el que está pegado, supuestamente el que está hot, el día que está hot, no la pone, entonces no pasa o sea. nada. ¿Me entiendes? Claro. Porque ya se perdió mucho. Eh, la gente perdió mucho eso de, de seguir a ah, la radio. Muy poca gente que a, a eso iba. O sea. Ah. Y, y, y no te creas, la métrica prácticamente yo siempre la veía de, de Chini Winnie. Ah, no. Esos manes agarraban las plenas y las pegaban. The la hermandad. Champier. Sí. Sí. Esos son manes sí. que yo así ve, Pegaban canciones. ya Fusado. Fusa. Fusa. ¿Me entiendes? DJ Chino que en paz descanse. Eh, eh, DJ Fulo. DJ Fulo que para descanse. ¿Me entiendes? Eh, Eran turnos que lo que ponían era. Me entiendes? Entonces, manes como Chino, DJ Winnie, DJ Jean-Pierre, DJ Lito, son Lito. manes que nosotros hey, fada, manes Es que esa es la camada que nosotros vimos es que antes de. Antes de. Entonces, es que por lo menos, lo, antes, antes los temas, chat, tú sabías que estaban pegados porque estaban en los medios tradicionales, por lo menos en la radio, en, en la televisión, Exacto. en los programas sin censura, Reggae Mania. Claro. Y ahora son las redes sociales las que, las que, las que, las que ponen lo, lo, los temas pero yo siento que si mira vamos a hablar claro Lo Cruz a ustedes por lo menos ya ustedes son como artistas todos lo Cruz son como artistas, artistas. son artistas Ay, claro. tienen que invertir en producción visual tienen que invertir en sacar buenos productos brother porque si tú me dices yo viajo a Costa Rica han a Estados Unidos pero es como igual la música Salí a Colombia también. tienen que salir a otro lado claro. como dije como a mercadía. Pero claro. Si tú te, te quedas de repente como ustedes dicen, me quedo full poniendo local. trabajas hasta aquí. Y no pasa, no pasa nada. No pasa nada. Te van a sí. llamar para los shows. O sea, tú quieres. Vivir en los shows? Tú lo que estás diciendo es que deben invertir en giras de medios afuera y este tipo de Es que igual como los bro, artistas, bro. Te lo voy a poner así. Es que tienen que ser igual como los artistas. Si tú te has pegado aquí en Panamá y tú un fin de semana tienes seis shows. No sé cuándo cobran. Ponemos una tabla de 300 palos que están cobrando. por 2 mil dólares por el fin de semana. Por, por fin tío. de semana. Al mes son 8 mil. Bueno, compra un boleto de avión. Claro. Ve, y toca puerta Claro. Nosotros lo hicimos un año. Nosotros sí. nos pagamos nuestro boleto de avión, nos fuimos para Costa Rica. Sí, y teníamos los enlaces allá y tuvimos buco show por allá, bro. Sí. Es Entonces, que eso lo hacen los artistas. O sea, los cantantes lo hacen. Claro, una inversión. Nosotros lo hicimos también. Es que yo siento que ustedes son como o sea, crew, como o sea, DJ... O sea, y por lo menos los artistas aquí, los que están pegados ahorita de turno, yo creo que yo, los fines de semana les va bien. O sea, ellos pueden para invertir bien. Yo pueden vivir bien. Claro. Hermano, o sea, aquí, mínimo esos aquí manes sí si tienen... Pues que yo sé, la, la, la vida nocturna también ha cambiado un Demasiado, bro. hermano. Sí, demasiado. Después de las 10 de la noche no pasa nada en Panamá. No, vamos Antes, a hacer algo, vamos a arrancar. Hoy, pues. ¿Pu ahí? Ah, no, ahí, ¿para dónde? No hay nada. Vamos a comprar una cámara. Y y todo cierra a las 4, todo cierra a las 3, 4 te Ay, da hambre ya, 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 ya ni ya ni pa comer ya, ya ni, eh, ni eh, pa comer ya eh, ni eh, el que vende mollejas el restaurante no, que vende molletita ya no creo que el futuro. 24 horas ya casi no ya, hay no pero lo, igual ya perdón. yo creo que ya no hay 24 horas ya no hay machetazo se acabó la pandemia abran hermanos para que sepan el 24 horas fuera de don boco eso puede ser un movimiento que y antes y cerraba y eso puede ser un movimiento que se dé ahora de que de repente por lo menos la ley zanahoria tú crees que afectado bastante lo claro de claro que no porque la ley zanahoria tiene un buen par de Man. años desde yo la digo época de la época de de Martinelli y tal la ley zanahoria y la calle ah, estaba muy buena yo creo que eso de la ley zanahoria empezó en Zona Viva en Zona, zona viva. viva y que ya boom eso mató, eso mató la Zona Viva eso mató la Zona Viva correcto. y los retenes que están en la Zona y Viva y los retenes también Ay, pero ahora que va a abrir. Calle o sea, no Uruguay era un buen punto, habían que como Cinco discotecas. Ah, cinco cinco discotecas, hermano. En no, Calle Uruguay, tú salías de una y entrabas en otra. Tú siete, la gente caminaba a la sí, sí, calle. Sí, sí, mira, mira a en Calle Uruguay podía haber mínimo 10 discotecas. Y en zonavia podía haber mínimo 15. Estamos de 25 discotecas. Mencioname, ahorita mismo cinco discotecas. Que tú sabes que siempre están hot. No, y las discotecas que están, hay una la aquí, Paraguay. la otra está en tal lado, la otra está... Estalado, <laughs> y y para ese entonces, la rumba era desde los martes hasta los lunes, bro. Los lunes de Foxy. Lunes de oh, Foxy. Sí, Yo fui muy atrás. Tío, tú estás muy, te fuiste, hijo. Te, <risa> tío, <risa> tío, te y malo sabes. Te es malo es Este es pelado Los no jueves. Lo no jueves me de people. No me acuerdo, jueves de people. No me acuerdo, jueves de people. Sushi. Torremolino. Pero o se ha cambiado mucho, mucho la vida nocturna en Panamá. Miércoles, miércoles. Los que están hablando los domingos de Pacho. Domingo. Domingo de Pacho. ¿Por qué? Domingo. ¿Por qué no se hace ya eso así como antes? Por lo menos, Yulay hacía miércoles en Torremolino. Ya no se ve eso. O se puede hacer. ¿Tú crees que la gente va es ahí. Pero es que el mismo público, amén. La, la gente ya prácticamente. La gente, ¿Cuánto la... le costó a Libby de y Correy esos jueves allá en.? En espacio. Un solo día. Un solo pero día. teníamos algo a favor. Usted tenía lo que que era también, ¿eh? ¿Que era, pandemia. era pandemia y no había discoteca abierta. Sí. O sea, pero un jueves, ahora actual un jueves, tú te dices, que ¿Cómo es un jueves? No, hombre, señor, de eso ahí. ¿Por no es qué? Que pásame. Por ejemplo, hablaste de los miércoles de Terremolino. Y Vamos a hablar los jueves de Foxy también, que, era, que era el género danzal, que se pegaba y vaina. Busco Busco cuando tú ibas a esos eventos era pura gente que trabajaba en call center. Sí, ya, ya la ah, gente no. ya no trabaja en call center. <risa> ya <risa> el que trabajaba no trabajaba en call center. Y la, casa, la, y la cocina, gente le gustaba a salir. La casa, y la casa, Entonces ahora la el público que sale hoy en día son los, los lapecillos Sí. Y no tienen para salir siempre, bro. Hay que no estar no tiene... claro que. El... Y el consumo también del bar se nota también. Ofe. Tú lo vas a ver a ellos con sí. sus pintas. No, eh, lo que se mueve en Buco ahora es Open Bar. Exacto Sí, por lo menos Pero para mí Que yo hago eventos Eso no me conviene Porque no, yo no soy dueño De no. la discoteca uh -huh. No, nada no, más tener el 50 50 Y compartir gastos jueves de ancla Jueves de, de ancla Wow te puedo seguir diciendo, Marco, eh, venga eh, por ahí, es eh, de ancla. jueves de ancla. Eh, nosotros tocamos en ancla. Es que mira, ancla. Ancla. mira, nosotros, mira, con mira con hace cuánto tiempo, con aquí, un dolor, es una nostalgia no, que te da. No, no, no es verdad, no tenemos vida nocturna. No tenemos, no tenemos. Antes un domingo, los carriles. Los carriles. Los carriles. El hipódromo. El hipódromo. 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 Pachón, como tú dices, nada. Ya toda esa gente que sale ya tiene más de 30 para arriba. Ya está, ya en los 40 ya. Ya menos puede salir a la Está en Pero si la vía nocturna cambió demasiado y no hay ah, mucho sí, y afecta seco. el negocio a ustedes pues, como tal? Sí, sí, claro. Ahora más, es que ya no es discoteca, pero ahora son parkings. Es que o sea, ahora hay más show en parking entonces. Yo digo que antes había más. antes más. En anda pandemia, usted recuerda. Mira, si vi, sí, yo no. nunca, yo nunca fui a un parking en pandemia. No. Never. Never. No. No, <laughs> yo no salí, nosotros no salimos. Te Cuidan mucho, no, uno la salud, la salud, Muy la importante. familia, la familia, entonces, el trabajo. El trabajo. No, y, y, y también eh, escuché por ahí como que no estaban cobrando lo que, lo que se, cobra, no o se, sea, se era, cobraba. Cualquier cosa, le cobraban ahí para resolver. Ahí. Entonces, ah, imagínate, bueno. no sé cuánto era la multa, pero lo que te hacía ahí te agarraba un guardia. Sí. Yo, yo preferí quedarme en mi shanty, pero a Dios. nunca me cogieron en toque. De queda. Pero mira, vamos a hablar, claro, ya estamos aquí. Ajá. Y a ti, movió una de esa terraza allá atrás, un privity. Podemos comenzar en los 10 de semana un Privity yeah, 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 yeah. Liberty, algo ahí atrás. Un Privity feo. Uh -huh. o sea, vamos a dejarlo ahí, muchachos. Después le comentamos que hablamos sobre esos Privity. Dale, eso va. pendiente ahí. Un Privity cool. Se vienen cositas. Se vienen cosas. Un Privity cool. Eh, ¿Qué podemos esperar de este 2024 en la Livity? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vienen cositas. <laughs> vienen cositas internacionales. Artistas de nosotros. Artista también, sí, vienen cositas okay. internacionales. Con DJ ya. Hat in it. Yo primero vamos para Costa Rica de nuevo este año. Eh, tenemos una cosita ahí en Colombia también, ahí. Ah. Oh. Y Estados Unidos, que, que, que ahí tenemos un par de enlaces que. Pero cuando tú te ibas para los shows en Estados Unidos, ¿con quién tú tirabas acá entonces? Con Chor y yo tiraba con Luis. Y se iba con Luis. Sí. La fusión Liberty Cash Money siempre va a, ver, va a estar. Nos llevamos bien ahí, entonces ahí. ¿Ustedes eh. hacen hasta eventos juntos? Sí, sí. nosotros casi. Es un año que es feo. Sí, danzar sí. viva. Danzar sí, viva. Oh, A eso voy. Ese evento es un evento adulto. Sí, adulto. Es para adultos. Sí, porque para adulto, o sea, 29. Bueno, para adultos y para el que le gusta el danzar. Claro. Porque nosotros tratamos de que siempre mantene el, 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 el tema de que no muera el danzar. Y lo hacemos con esos eventos. Nosotros sí. no tiramos ese evento todos los meses. El último fue en diciembre, el 25. Pronto viene el otro. Dios primero en abril. Tratamos de darle como que un, ahora un break. Que, ahora que toca el tema del danzal, ¿por qué, ¿por qué se ha perdido esa cultura? El danzal bajó. Fue algo a nivel mundial, bro. Ahora te que estaba el afrobeat en su punto. Por eso, o sea, está el danzal viendo el afrobeat, está la mapeando ahora. Uh -huh. o fue varios movimientos. Pero, va el danzal, son... pero está volviendo. Está, está volviendo, volviendo el danzal porque qué pasa? Que <coughs> el danzal necesitaba sonido nuevo. Si tú ves ahora, se pega un reading viejo, prácticamente. Ofe. Como el de Russian. El gogo. -go. Entonces, el danza necesitaba hacer un poquito de ajustes, porque él estaba el afrobeat, estaba Burner Boy disparando, estaba Whiskey disparando, estaba Rema disparando. Horrible. Con, con, con canciones sencillas, dos o tres cositas ahí. Un comercial. Sí, porque se metieron, cuando se metieron también en el mercado del Anglo. Ellos, y era, y entonces ya bro, Y estaban ellos, sacando vainas bailables. Ellos estaban comandando el mundo entero. Y hoy por hoy la música, lastimosamente, que se está haciendo aquí en Panamá no es pero música ya, para bailar. Pero ya el público no baila como antes, Timo. No. Ya no. En los shows de nosotros sí, ya no hay música para... Ahora pa es pura, vaina, ¿y qué? pura, cizaña, pura no cizaña, no, cizaña y que... Pura cizaña. Pura cizaña y con es que el que... celular en la mano y subiendo la historia y grabando. Antes pero no es un tema eso. lastimosamente de la cultura, bro. Sí. O sea, pero es que la cultura o sea, se ha perdido tanto porque, mira, la cultura pero ya, dame, ya... en los tiempos de nosotros... Claro. Nosotros investigábamos música. Claro. No estoy hablando de tema de DJ. La gente que también en el, en el o sea, que, Es que, los... es que, el que más una, un género buscaba. Y ya tú tenías tu artista igual, tú decías, tú leías, tú decías voy claro, abajo, Timo, chucho, escuché que tiraron una y una y que eso que tal ya, y eso te linkeaba a otra plena y te iba otra. ahí, tú decías, chucho, está duro, pero ahora ya no hay esa cultura, pues como tal, ahora es. Si tú dices que es verde el DJ y usted es no, limitado sí. que verde todos todo escuchar verde, pues. O sea, ustedes saben el poder que ustedes tienen en sus manos. Claro. se van por el poder de las redes. Sí. Ya, yo y sí. también aquí también ahorita mismo se ha pegado. Después de pandemia se pegó mucho la salsa. La gente dice, no, porque usted no, yo, yo soy un black, yo soy negro <laughs> negro. Tú me entiendes, los días de salsa son los días de salsa, yo lo respeto. Es que eso tiene su público. Eso tiene su claro. uso, el, el movimiento de, yo, de Andy? Yo me imagino que Andy ah. es fuerte, pero yo no, yo no voy a saltar, yo no salto a lo que está de moda, yo salto a lo mío. Claro. Yo voy full a lo mío. Mi esencia, sí, lo tuyo. Mi esencia, yo soy un negro black. Yo, crie, yo me crié con eso, mi hermano me enseñaron eso. Lo que yo veía era danzar. En mi casa se escuchaba danzar. Y Mashandari, Duboki, Bukomane, todos todo los manes que llegaban a mi casa, sabían que en mi casa era full danzar. Ahora que estás hablando de manes, de, de mis cinco artistas tú, tuyo, ya no tú, no duro. Promesa, sí, cinco tú, Alexis. Artista, sí. eh, pero ¿cuál es la pregunta exacta? Dame tus mejores cinco artistas de la nueva, que estén que duro ten para rompiendo. ustedes, que estén rompiendo, que ustedes digan... No importa que se repita. Tú tienes tu gusto y él tiene su gusto. No, no. O sea, Puede ser el mismo. Que estén de turno ahorita rompiendo, feo. Que a mí me gusta. Que a ti te gusta. Personal. De la nueva. Que son nuevos. Okay. O sea, de la nueva, o sea, que están sonando ahora mismo. Ejemplo: eh, Valentino. Pincho X. Barbel. Eh. Me mm. oh. <laughs> falta uno. Está escaneando. Sí, está escaneando ese <laughs> disco duro, así, te falta uno, fin. Wow. No, ahí busco la presión que están, que están duros. <risa> <risa> está, 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 está Matalo Jason, está... Pa, pa, Pablito, Pablito de Mure, que viene, viene duro. Pablo Muros, activo en las redes. Y, y ahí, yo siento que esos son los que, lo que. La camada nueva que está. Esa es la camada nueva, nueva. que está. ¿Tú, Alexinho? Vincho. Lo voy a decir en un or eh, sin orden de quién es mejor que otro. Ofi. Vincho, Andiex. Don Pablo. Valentino, durísimo. Matalo, Jason. Eran cinco, ¿eh? Ah, no está mi top five. Está cool. Tengo más, obvio. Y bueno, Timo mencionó. Y, y, eso es un gusto personal. Vamos, eso. eso es tu gusto. O sea, esto no es para comprometer. Que yo uso que estos son personales. Pero de la vieja, Timo, ¿quién tú dices que de la vieja ahora mismo hace falta de nuevo que regresen y rompa? <laughs> El boyce. boyce. El Time. Boyce. El Time. Boyce. Hace falta eso, man, ¿eh? El B para mí. Obvio. BCA. Esa camada. Esa, ese, ese, yo te, yo te voy a ser sincero. Esa camada, bro. Yemil, eh, Tachi, Duboski. Yemil, Yemil hace voice, falta. El J yo, ¿eh? hace falta. Eh, BCA Sech. Esa camada es esa camada, hermano. Hace falta. Esa cama. Yo creo que aquí podemos hacer 10, 10, podemos mencionar 10 canciones. No, esos manes sacaban pleno. palo, pa. palo. Yo me acuerdo que pasó tiempo. Yo, yo arranqué forma estudio también. Yo estuve ahí, todo. Fe, yo estuve ahí en forma estudio y yo me acuerdo que yo, yo para ese tiempo, vivía en Acacia y también vivía en San Antonio, Cerro Viento, San Cristóbal. Y me acuerdo que estaba Chacho, porque lo tengo que mencionar, estaba Chacho. Por allá por el distrito. Y Chacho rodaba con nosotros. Yo, Chacho. El Chacho. ¡Pum! Pilla. Le un... Eso era el filtreo, Chacho era el filtró para allá y yo estaba el filtró para acá. Oh, ¡Pum! Agarramos la pena de merakeado. Hubo quito tomar así, ¿ve? En un día. filtrar pegada. Forma estudio. forma estudio estudio. Todas las canciones de Forma Estudio se pegaron. Todas. Hasta las tiraderas, Hasta la tiradera. O sea, Hasta la, la tiradera. O se tandas y se pegaron Tandan, todas. Todas, hermano te sentado así en la computadora. Pero así, mira, sabes qué voy a qué voy a decir yo que qué hace falta ahora de ese entonces. Los artistas de antes se dejaban guiar, bro. Y los de ahora no voy a decir todos, tampoco voy a decir quién, pero yo estoy en estudio donde yo veo que el artista llega con un ritmo y graba eso ahí. ¿eh? Y el productor viene y le graba eso y ya. O sea, no hay una guía. No, no. hay que el productor le diga que eso pasa. Bueno, siéntate aquí, vamos a grabar en este beat, hazlo así, no lo hagas así. En mi experiencia poca que tengo caminando estudios, no veo eso. Claro. Y con los productores viejos con los que yo me he sentado a hablar, yo le digo, ¿pero por qué ya no hacen eso? Pero el mismo. Sí. Vamos, por, te voy a poner, así. vengo yo y le digo, no, no lo hagas así. A ah, tú sabes que yo me voy para otro lado y lo hago en otro lado. Okay. <laughs> ¿Quién eres tú? No, me puse de ejemplo, pero estoy hablando hasta, hasta productores de, de renombre. Claro. Sí, no que. No se que, dejan que, guiar, bro. Que también ya los productores, que esos productores que antes que estaban. ¿Tú sabes? También, y, y no te creas que, 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 que mucha gente se ha desanimado. Es yo la siento, clara. Eh, yo es, eso, Ese eh. es el punto. Y no deberías así, es cuando más tú deberías animarte porque tenemos eh, a pegados pegado afuera, afuera amigo, que Afuera. están llevando claro, la bandera, el bosa, claro, ses. Eh. Pero es que, o sea, el público para mí es tóxico, wow, eh, de, red, claro, de claro. Bro. Tóxico, Demasiado. tóxico, bro. bro si no, si y y mañana, si ve algo malo, si te tú eres de mente débil. Palo. No, sí. y también ellos te piden y que haz algo comercial, un ejemplo. Y no lo apoyan. Te lo digo yo porque yo subo contenido. El man estrena algo comercial no. y la gente le da Pero contra. Pero yo no pongo a leer el comentario. No lo apoyo. Le ¿Sí? da contra. No Para el panameño apoya. todo es hierro. Sí, no todo la es la hierro. Pero <laughs> se pega, <laughs> se pega y ya. Oh, Britney, che, ofi, yo, ofi, la loco, ofi, yo la escuchaba, loco. Yo la escuchaba y yo la Yo fui el primero en ponerla. Sí, yo la tenía así. No, pero es que es, una, es un, algo que pasa siempre, por lo menos hasta hay manes nuevos que tú vienes y, y, y pones algo que tú dices, Chucha, está inata, suena bien. Hay manes que hacen música comercial, hay lapecillos que y tú lo hacen pones full que, música. Comercial. Mo, tú, yo he escuchado, yo he escuchado mal. Yo no, no, la escucho, yo chuche. No. ni suena, o sea, ni, ni no, suena música, flow de aquí, suena la afuera, y o sea, suena flow afuera. ¿Qué es flow afuera? Que es lo mismo que consumen las personas de, afu, de aquí, pero de afuera y tú le dices, ey, esto solo puede competir. Claro. Pero tú le pones Tú lo subes y la gente así ve. Ni like, ni hierro, nada. O sea, tú no sabes, entonces tú quedas como que. Oh, finalmente que cinco comentarios y son sí. sus propios frenes que le dan fueguito. Y, y es ya. triste, porque se pierde se pierde algo bueno, pero entonces, cuando viene, entonces este man saca algo de balacera o del gueto. Ah, pero porque cantan eso, por que la música. Entonces, entonces, decida, tú y se, mega, y se Y pega, se, y pega. se y pega. Y se pega. <laughs> y tú quedas y como <laughs> que. Lo, quedas que, que como... lo que criticaron todos los mismos que la están poniendo en el gueto. Es que pasa así. So. Pasa, pasa. Pero y mira, yo, y a yo a tengo esa duda. A mí me escriben peladitos, nuevos que eso para cuánto me cobra por poner mi plena en los mixes que no sé qué yeah. nunca he cobrado por eso yo, yo le digo mándamela si está buena yo la pongo claro si no está buena ofe hey, yo me acuerdo que los manes antes tenían que venir para acá la clara. <laughs> escucha esto escucha y aprueben pues. y Era la clara. yo y yo te puedo decir que yo nosotros le hemos dado lo de mi tropa tienen voy se graba eso voy se graba lo Giovanna de, de Yapa hace la. Yo, nosotros teníamos a Yapa pegado. 2018. Nosotros. Marapot, para que se sepa Ya hablaba con Yapa todos los días de videollamada. Graba esto. No, que Giovanna, para que sepa que yo tuve que hablar con el man de Giovanna. Porque sí, yo no. lo conocía. Personal. Y este man no. Suave, que él no estamos. No, no Tú sabes, recogiendo okay. eso, pero. Yapa estaba pegado. Mira, nosotros le hemos dado canciones a Rantan Artista, hermano. Que la han baiteado. Y el baita no es malo. No es malo. Latimosamente el público panameño siempre va a ser Tokio, como tú dijiste, pero el baita no es malo, porque eso todo el mundo lo hace. Ofe. Shakira no baitió a Jerry Rivera. Claro. claro, Entonces, hay muchas ideas que nosotros le, antes le pasábamos a los frenes para que hubiera música, porque lo que yo necesitaba era música. Pero yo claro. me he dado cuenta que hay plenas con baita. <laughs> La, el baita se pega fácil. Más rápido. Facilito. Lo que pasa bro. es que el, el baita, ya, esa un ejemplo, vamos... A, Estamos escuchando By Cartel. Ya esa plena, ya tu, tu cerebro ya la analizó. Ya, la, ya, ya se tiene. la sabe. Vamos Ese a hablar claro. Vamos, ya a, hablar se claro, se lo vamos sabe. a hablar claro y me van a disculpar si, si se van a ofender. Por lo menos cuando Valentino empezó, uh -huh. él empezó con puro baile de By Cartel. Uh -huh. Pero fue fácil meterse porque ya eran canciones que estaban pegadas en tu cabeza. Pero ahora no todo el mundo baitea bien. Ah, pero que que saber, es lo que dijo Timo Hernández. Lo vimos viejo, ya tu oído. Ya, eso ya también, ya tu claro. cerebro ya lo conoce. Y ¿no? eso le, eso le favoreció a Valentino porque claro. Baita le escribió. Sí, y él bueno, tiene una plena con Baita. ¿Para qué Nadie en Panamá tiene eso, bro. Sí. sí. Nadie. No, y es lo que te digo: o sea, no cualquiera va bien. porque o sea, hay ran tan baita por ahí. Pero ¿cuáles son los que están pedos? Claro. O sea, eso pero es que tiene por eso, su... o sea, Valentino de la nada tiene que meterse. Como fue buena estrategia de su claro. equipo de trabajo también. Se mete por ahí, el baita. La letra explícita que es el aprecio tiró, hizo rime con, hizo plena con Jason, se mete más, se va por ahí, ya después habla del aprecio, ya está adentro en la cancha, no, ya y, y ahora y, viene y, y el tema con los hijos de y Baicartel. Claro. Y viene y entonces ahora viene ya ya yo estoy en la fórmula que le. Es la fórmula que le funcionó. No, y de la camada nueva, él es uno de los más disciplinados. El aprecio está duro. Se lo y aplico. el aprecio, él. El, el, el personal así, ve. Es duro. Duro. Y cuando él me escribió, eso es para ti, quiero que tú sabes, ¿ah? esto eh. lo otro, yo no lo dudé, ¿yo cuero? Claro. Tú me entiendes, yo no iba para la Teletón, nosotros no íbamos para la Teletón. No. No, ah, porque loco. ya yo he hecho Teletón ya dos años. Yo creo bro. que el, el trabajo lo hicimos en la Teletón. ¿Cuánta Teletón tú, lleva, tú llevas, tú? De tiempo de principal y Ah, bueno, y, y lo demás. Es que, eso, bro, él dice asustante. que dos años lleva un año... de, de año ahí. Sí. Y, y Liberty nosotros hicimos dos teletones, dos teletones. Pero nosotros tú, puedes los video, tú puedes buscar los videos en YouTube, y, abrimos y... show de baboni, abrimos o sea, muchas cosas que la gente de repente la nueva no, no está empapada. ¿Qué papá. pasa? Eso, eso es una tarima de exposición, ah, tú sí, tienes no. que salir a romperla, tú no puedes sí, salir yo voy no a tocar allá. Que... Mira y tú puedes buscar en YouTube Liberty la teletón 2030 y tú vas a ver ese video, lo que sí. nosotros montamos y hermano, sí, claro. en los extractos que vas saca, métase pedacito y, y busca el video de YouTube yo tú lo voy a mandar para <laughs> que la gente lo vea. Man, okay. No, tú lo vas a mandar porque lo sí. vamos a poner aquí en claro. el extracto. Claro. Ahí. Bro, nosotros hicimos que un sí. niño saliera de una maleta en medio del show y se puso a bailar. <laughs> o sea, muchas cosas. Ey, eso, que... eso, eso. Me dio una maleta. Ahora el show, yo he visto shows, hermano, con Ataúl. O sea, acuérdate que Ataúl eso salía de en llamar. ¿no? ¿Tú no te acuerdas que sí, de viene los tiempos de antes. Tiempo, pero güey. los DJ también ya vienen y los artistas ahora, ahora esa, esa mujer de y que Ataúl. No sé qué, eso ya es viejo, no sé. Es eso es viejo. es viejo. Eso es viejo y también lo hace mucho en Jamaica. Sí, eso Jamaica es viejo. ellos tiran sus. Sus un estinclas. Es no su es su no, su Ajá. Bueno, salen vestidos de soldado y vaina y que. Horrible. Ey, pero entonces, ¿usted cree que hace falta entonces una tiradera en Panamá, algo bueno o qué? La, 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 la tiradera, ya. usted, usted cómo, cómo ven las tiraderas aquí locales? La tiradera nunca los... va a ser buena, nunca va a ser mala. Pero, pero tiene que ser una tiradera que vaya a la Exacto. Siempre va a ser buena. Un calentón, un ratito. Pero si vas a tiradera, que sea musical. Musical. Claro. ¿Usted han tenido tiradera con otro club? <laughs> claro, ¿han, no, o sea, no, musical, no, no, pues no, no y no, que. No, 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 no. Musical. Con <laughs> nadie A Alex, nosotros nos han tirado. No te la han tirado. A Alexinho. nosotros a mí pero me, pero me han tirado bastante. Tiradera ah. tiene que ser que yo la haga casi lo responda A mí me han tirado bastante. Y gracias a Dios, los manes me han tenido que pedir disculpas. Porque o sea, saben que. que yo eh, lo que pasa nada de eso. No que le tiren si ustedes en el foco. No, no, no nada de eso. Bro, tú has escuchado eso. Que el árbol que da más fruto. El árbol que da más fruto que más piedra le tiran. una así Ofi, lamentablemente, tiene que agarrar. Y bueno, Chucha, a no, Ofi no, no. lo voy a, no voy a tirar, pero ya tú sabes. Pero le han tirado. Sí, pero nosotros no. Pero ¿cómo no, tú no, me no vas, vas a tirar haciendo lo mismo que yo hago? Y, y ya yo le hice primero. Voy a pinde. Oh, <laughs> stop it. O sea, tírame. Y con algo Pero con algo diferente, diferente que yo quede chuchi. Tengo que venir serio y defenderme. ¿Tú me entiendes? Ofi. Yo me acuerdo que. que que mi hermano decía, Chao, no está en Yamán, no está nadie. ¿Con quién yo voy a ahí? ¿Con quién voy a medir fuerza? Con nadie. ¿Eh? ¿Tú me entiendes? Ya. Vaya para tu church. ¿Tú me entiendes? Ya. Oh, Los claro. caminos. Porque esa euforia que se bebía antes era pretty. Se competía sanamente. Y eso daba vistosidad. ¿Me entiendes? Ah, Pero claro. ya la calle ha cambiado mucho. ¿Y sabes qué pasa? La era ya te sale a los problemas, los problemas más, más rápido. rápido. ¿Me entiendes? Es que también a veces no son los artistas los que con esos sí, problemas. Es la gente que está atrás. detrás. Exacto. Pero mira, algo, algo que siempre tiene que haber es respetar la trayectoria, bro. Claro. Mira, sí. Yo nunca no. le falté respeto a la secta. Y yo y nunca you le falté a yo Son manes que yo siempre respeto. Y, y por, por y ejemplo, Liberty, Cash Money... La secta y la community nunca hemos tenido ningún tipo de problema. No. por ahí hay peladitos nuevos que han tenido problemas con nosotros, o con casmoni o con no sé quién. O con a los mismos peladitos nuevos, con los nuevos. Y los mismos lo apellidos nuevos con los nuevos. Entonces. ¿Por qué? O sea, ¿Me entiendes? A esos tiempos yo veía a los veteranos y yo los respetaba. O si sea, algún día. Algún día, y algún día llegó. Ese día llegó. Y hasta el sol de hoy estamos en una tarima y. Eh, mi respeto, bro. Y respeto para todo el mundo. Pero ojo, si tú me faltas de respeto, yo. Tú en tu esquina y yo en la mía. Porque yo soy así. Hey, timo, yo soy tan disciplinado que yo con mi esquina. Bro. Timo, ¿cómo ha cambiado? Bro? Sí, <laughs> sí, yo he cambiado mucho. Timo, antes unas. ¿Tú las prendías? La mecha, yo ¡Uh! era un fósforo. <laughs> yo era un fósforo porque yo no le faltaba respeto a nadie. Yo vengo de esa camada de los viejos, bro. Yo, yo rodaba con mi hermano. Yo estaba en el Moscote. Yo estaba en Ecuador, Guatemala. Tú me entendiendo, yo veía Obvio. muchas cosas y yo veía que los manes llevaban a mi casa. Yo roba con Psycho, o sea, hay muchas cosas que la gente no sabe. Yo fui el primero en ayudar a Duboski, la Clara. Tienes que hacer tu tarima así, yo. Timo D. ¿Me entiendes? Entonces hay que poner un poquito de respeto a veces. ¿Me entiendes? Eh, Pero tú no habló con Duboski, loco, que se active. Habla él. él, él, él no, no, yo no. <risa> <risa> <laughs> él es el brother, él está bien. y él sabe cómo hacer lo suyo. Tien que tiene, tiene, tiene que activarse, él tiene que activarse. Tiene que sacar música, sí, claro. Mira, para mí Duboiski es uno de los artistas que tiene la tinta más pesada que en el Él lee. Duboqui lee. Cuando tú lees Cuando tú, tú eres incluyes. un lector, hermano. Es que Duboqui sí. cuando sale, sale con un lamparazo, o sea, es que lamparazo. El, No es fácil. Y también, y también para esos tiempos tenía los coche bomba atrás el que éramos nosotros. <risa> 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 nosotros éramos uno quien esto bam, bam 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 para aquí para allá ya tú no le tienes que dar mucho tú nada más tienes que decirle cuerpo a la izquierda aquí, que él va cuerpo a por la okay. izquierda y te va a hacer una du chilena que, uno de los manes duros 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 que tenemos aquí loco Ey, Timo Alexiño de verdad gracias por venir lo que es el rafazo le hemos pasado o sea, culo. Wow, hemos hemos tirado buena cinta. Es que hay chuzo, historia, hay es historia. Es que, no, hay creo que podemos seguir, podemos seguir. Sí, ¿no? hay que hacer <laughs> un round 2 Hay que hacer hay, un round 2 Hay que hacer round two porque venimos, uh -huh. venimos con una vainita. Y cuando vamos a hacer la party también. Que la privi. Rogelio, ve calentando. y ve toda esa vaina y aprendiendo esa. Que vaina. sepa, viste. este yeah. es este otro Rafazo. Monkey Crea, lo que se encarga de toda la producción del Rafazo. Monkey. Dime gracias Timo, gracias Señor loco, Agradecido gracias a, a Liberty. Gracias por la invitación y la vez que sea. Ey, ya chao sabe miente. Saludos. Ey, ahora que tú dices que chao que te vi saludar, ¿Cómo era <laughs> ese show? Explícame si era así, era sin Liberty no hay show o cómo era la vaina. No no, no era... era chao que te vi saludar bulla. Esos Eso. eran los tres de nosotros. Ah, y el yo, otro. Son los tres de nosotros. Yo, yo me acuerdo que, que a para los tiempos del inicio de los crudos de danzal tengo que mencionar el Bio Fonchi. Gracias Fonche. por siempre darme la oportunidad, gracias por siempre hablar conmigo y gracias por darme todos los consejos que me has dado, viejo. Guacafoncheras, era guaca salchichón sal de, de, de entonces <laughs> para eso tiempo, escucha para eso tiempo cuando tú tenías un tap tú estabas pegado y cuando tú robabas la calle mi hermano robaba la calle lo manejaba hey, guagua principal guagua ya tú hey. entonces yo siempre me quedé con eso y yo tengo que conseguir algo que los manes no me llamantimos, mentimos, los manes me... ¡Bulla! Cuando yo salgo al, al Price Bar, al 99 o lo que sea, lo más es bulla. Saludar. Saludar. Chau que te, chau vi. Que te vi. No, Filip. me entiendes la Activity los con la Libby. Activity la con la Libby. No, ese fue y, el primero. Ese este fue el, el primero, primero porque estábamos robando duro con Bosa. Que estaba ahí Activity Paranormality y nosotros vinimos con Activity con la no Oye, algo que te preguntaron y que hay que eso para tu culo, que Activity con la, la Libby. Sí, <laughs> Entonces yo. El, me chau quedé que con vi, eso. el chau que te vi. El chau que te vi. Cuando hey, todo el mundo lo dice, bro. Vi, Los señores, yo escucho señores sí. diciendo que te vi. Sí. Eso fue algo <laughs> a nivel nacional. Un taque se quedó ya. Ey, de verdad, gracias, brother. Ya saben, para contratación, hermano. El, el número que tengo. Eh, Instagram, sí. Liberty Cruz 507. El mío, DJ, rayita abajo, Alexiño 13. El de Timo. Timo D. El número de booking sí, está tío. en la cuenta de Liberty. Ya, yeah, hermano. Ya sabes, pero para contratación, ¿eh? que para estar chateando sí. ya. Ey, ya me acuerdo de la gente de papá upa, bro. Los manes que no tienen al día. Los upa, aldía. loco, los manes que tienen viene, La marca viene horrible, viene. Pendiente, ey, pendiente, ey, pendiente. Pendiente que viene, ropa horrible, hermano. Tienen, claro. que, tienen que pasar. pasar datos, tienen que pasar No, allá, no, pero, no, lo vamos a llevarlo, lo lo va llevarlo lo vamos a llevarlo para allá. No, nosotros, que... nosotros apoyamos toda la marca e <laughs> incluso somos algunos los pioneros en ciertas marcas. No, bro, yo vi un <laughs> par de modelos para papá un <laughs> bro, horrible, hermano. <laughs> que... No, no, es que ya eh, no, nosotros marcas que nos chotean, nosotros estamos. Sí, porque, porque también lo que no saben es que la moda va con la música ya. Okay. No, y es, es algo bonito que han crecido varias, varias marcas locales, locales de, de, de aquí. Cosa que antes no se veía. No se veía. Oh, No se veía nada. Eso. Y, nada. y marcas urbanas. Urbana. Marcas urbanas. Entonces, para que sepan, no es solamente que tú vas a ser DJ, tienes que vestirte bien. ese <laughs> <laughs> Es un tema nice. que se quedó por fuera, pero no lo vamos <laughs> 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 que invertir Tiene que invertir en su imagen, señor. Tienes que invertir en su imagen. Eh, eh, dale, dale. Hay que invertir en su imagen. Tú, por no hay que pantalón corto y que No, ¿Tú digamos. puedes ir un pantalón corto para un show? Yo no voy a ir una Crocs para un show, bro. <risa> <risa> Pasa, hermano. Con 15 años tú tienes que ir. Camiseta, camiseta. Camisa. Camiseta. Para bola. una tarima grande tú tienes que ir Es, sí. eh, Mira, yo para la, para la tienda tú le puedes preguntar a mi esposa, bro. Yo plancho hasta la ropa de ir para la tienda, bro tú no puedes salir fuera del súper porque qué pasa si te ven en el súper Oh, que tú te toman la foto y te sale Bro. en la en la me de y que, me y que sale que para que, que, que sepa que, que, que yo le inculcaba me me yo paso yo, 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 tiempo yo le inculcaba un no Timo me enseñó a mí cuando estamos empezando compraste un suéter todos los fines de semana compraste un suéter y no tiene que un suéter de 50, 60 palos y suéter barato y bueno y yo me quedé con esa tú sabes cómo y cómo tú ves la vestimenta de los artistas locales chutre yo me he visto bien, bro. <laughs> Yo hablo por mí, por <laughs> mi animador. Divide y se viste bien. Eh, cada quien tiene su forma de vestir. Claro. Cada quien tiene su gusto. Eh, si, quieren tú asesoría, tú crees, si quieren asesoría, pero tú crees que deben invertir bro, más en su vestir. No, claro, bro. Tienen que verse mejor, o sea, bueno, tienen me me que verse bien. Claro. Yo estoy preguntándole a ellos, ¿usted? <laughs> ¿Son ustedes. Poco los, son pocos los DJs. <laughs> cash Money también se viste bien. Son pocos los DJs. Son pocos los artistas también que se viste si bien. Mira, es un tema de factor. Hay ropa barata, brother. Mm. Yo te, nosotros nos metemos a, a huaca donde nosotros encontramos ropa. Que sí. tú me laves y tú piensas que me costó. Yo me puedo vestir 5 dólares y estoy más tallado. 5 dólares. Pero nosotros caminamos almacén, hermano. En buena $5. huaca. ¿Sí o no oh, no la voy a mencionar porque <laughs> ellos no me están pagando. Qué <laughs> modesto. <laughs> <laughs> hey, Pero ahora hey, sí. Gracias hey, por el invitación. Hey, hazte como si fuera un intro de, del Rafa Gasón. Yo, Rafa Gasón, you know, Liberty Cui in the house. Buya. Horrible, no fuimos. No fuimos, mi <laughs> Eh, gracias, mi hermano.